Pobrecitos, los congresistas en sueldo de 27 milloncitos no les alcanza. Editorial IFM Noticias. Está rojo vivo el debate de la rebaja de sueldos de los congresistas y han salido a la luz pública una serie de legisladores mostrando su voz contra el proyecto con unos argumentos que hace que me muevan los corazones de los colombianos y terminemos compadeciéndonos por lo limitado de sus ingresos mensuales. Un honorable congresista recibe un salario de 43 millones de pesos, pero en los descuentos de retención en la fuente, salud, pensión y fondo de solidaridad solo les consignan en su cuenta algo más de 27 millones. La pregunta es, ¿qué colombiano puede vivir con un sueldito tan bajito? Una de las congresistas y el pacto histórico, exactamente Isabel Zuleta, se atrevió a comparar su salario con el de los futbolistas, pero olvidó que a ellos no les pagan con el impuesto de los colombianos. Además, trabajan toda la semana, solo tienen un día de descanso luego de enfrentar un partido y no tienen los beneficios de alimentación, solo un refrigerio y va de acuerdo a la condición física del jugador. Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Pía Córdoba se convirtió en víctima cuando en polémicas declaraciones afirmó: los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina. A nosotros nos ven todo. En cambio, por ejemplo, el senador Alirio Uribe, para usted que me acompañe esta tarde con J.P. Hernández, que hoy nos van a clavar un proyecto disque para rebajar el salario. Aunque la polémica declaración pretendía indicar que los congresistas siempre estaban como en una vitrina, supervisados por los ojos de los colombianos, las palabras no cayeron muy bien. Incluso colectivos feministas se pronunciaron por la bajeza de las declaraciones que no valoran la tragedia de la mujer que debe vender su cuerpo a explotadores sexuales para sobrevivir. Un trabajador que devenga el salario mínimo de 1.300.000 pesos mensuales debe cancelar salud y pensión, movilizarse 6 días a la semana, pagar el arriendo, tener sus hijos en la escuela, alimentar y vestir a su familia, cancelar servicios públicos y de pronto hacer algo de recreación. Pero los 27 milloncitos netos a los congresistas no les alcanza a pesar de que solo trabajan 3 días a la semana, incluso a veces 2. Tienen transporte y escoltas en camionetas del Estado. Le dan alimentación mientras trabajan, se ausentan de su trabajo cuando quieren, tienen negocios y, como se ha comprobado, muchos tienen ingresos adicionales, como le ocurre a la misma senadora Córdoba. Por algo está investigada en la Corte Suprema de Justicia. ¿Será que por todo lo anterior los colombianos deberíamos mostrar solidaridad con los honorables congresistas? Ese salario es cierto que no alcanza para vivir y sobre todo para adquirir ciertas prendas como, por ejemplo, finísimos turbantes. Trabajar es tan duro que por eso hay un salario de remuneración, pero lo cierto es que miles de colombianos quisieran tener por lo menos un salario mínimo y poder llevar el sueldo básico a su hogar. Pero parece que esos 27 milloncitos no son atractivos para algunos congresistas.